Hola, mi nombre es Mauri Saedo Sanabria, soy diseñador y desde 2018 convertí mi casa en Centro Habana en el Hackerspace Copincha. Copincha es una comunidad de aprendizaje y práctica donde confluye el interés por el acceso libre, abierto, desmitificado de las tecnologías. Y también es un espacio desde donde podemos compartir con otras comunidades. Bueno, ¿de dónde viene el nombre de Copincha? En la jerga local cubana, pincha significa trabajo. Entonces, Copincha sería como trabajo colaborativo, ¿no? Se puede traducir como trabajo colaborativo. Bueno, en Copincha hacemos charlas que le llamamos café, que para nosotros es como el punto básico o la manera primaria, ¿no?, de encuentro, que después nos permiten canalizar esas prácticas o saberes que se reúnen en talleres, proyectos, diferentes proyectos. ¿Cómo visibilizamos este proceso? Bueno, primeramente empezamos con conocer, ya sea tener un conocimiento o una experiencia, prácticas, diferentes cosas. Luego esas diferentes prácticas y conocimiento las conectamos, que sería la otra parte del proceso, conectar. Luego pasa a otra fase, que sería construir, donde bueno, miramos cómo construir con esas experiencias conectadas. La otra parte entonces del proceso sería colectivizar, donde miramos cómo esas construcciones pueden tener un mayor acceso a las personas. Luego pasamos a otra parte del proceso, que sería comprometer, donde se mira en cómo las personas van adquiriendo roles sobre estas construcciones y es que se van colectivizando. Y por último tenemos la última fase, que sería coexistir, que es cómo estos procesos se reflejan en otros espacios, ¿no? en otros procesos, otros espacios. Además del espacio físico donde nos encontramos, también Copincha existe a través de varios espacios virtuales como chats, repositorios y también un lugar donde documentamos las experiencias, que le llamamos Copinchapedia. Copinchapedia es una wiki, es un espacio donde documentamos de manera colaborativa las experiencias que vamos teniendo. Ahí aparecen los encuentros, los proyectos, la información en general que vamos teniendo. Bien, aquí podemos mirar cómo se ve la Copinchapedia y cómo se visualizan los diferentes espacios o interacciones que ocurren en ella. Lo primero que podemos mirar son tres áreas fundamentales. O sea, hay un área primeramente donde se define el concepto de la comunidad. Hay otra área donde que tiene que ver con los encuentros. Y hay otra área, que es el área de los proyectos. Bueno, este es el área de proyectos. Yo voy a hablar específicamente de este proyecto, Plástico Legal. Creo que resume mucho de la actividad que estamos haciendo. Es un proyecto de laboratorio para fomentar la participación ciudadana en el reciclado de plástico. Un grupo que intenta conectar con la cultura global de reciclado de plástico a través de el movimiento Precious Plastic y construir una cultura de plástico reciclado atendiendo a las prácticas de código abierto, que sea aquí en Cuba. Me llamo Michael, soy artista visual, soy parte de Copincha, parte de la
de la comunidad. Aunque soy artista plástico, pues mi formación digamos que es doble. Me formé primero como científico, soy graduado de bioquímica en la Universidad de La Habana, y posterior fue que entonces me formé como artista plástico. Esto un poco condiciona la manera en que yo asumo el trabajo desde el arte, ya que un poco mezclo, digamos que las dos metodologías o las dos visiones de lo que tiene que ver ya con la conexión del ser humano. En principio, el trabajo que estoy haciendo ahora tiene mucho que ver con el espacio público. Me interesa estudiar el espacio público como ámbito donde ocurran cosas y que esas cosas, que básicamente tienen que ver con el movimiento de las personas en ese espacio, pues me generen cierto tipo de obra, que después entonces se lleva entonces o a la galería o al espacio virtual. Quiero entonces enseñarles aquí una obra que realicé en el 2017, se llama Ion Cage Interpretado. Esto fue una obra sonora, fue una instalación interactiva, donde usé como espacio, como ámbito, la Plaza Vieja. La obra consistió, bueno, en una cámara que estaba conectada, una cámara de video que estaba enfocada hacia la plaza, que estaba a su vez conectada a un ordenador y a través de un software que se hizo con un equipo de trabajo, pues se convirtió entonces el movimiento de todas estas personas dentro de ese espacio en sonido. Utilizamos para eso pues los sonidos de Ion Cage, de la música de Ion Cage, que es música aleatoria en sí. Lo que hicimos fue entonces pues digamos que crear como nuevas versiones de la música de Ion Cage a partir del movimiento que ocurría en esa plaza. Otra de las obras que construí con esta metodología son diagramas de flujo. Digamos que es la versión gráfica de esto que hice en el espacio de la Plaza Vieja. En este caso, digamos que usé la misma metodología, sin embargo lo que hice fue convertir esta dinámica de esta plaza, o sea, el movimiento de los usuarios a través de la plaza, a diagramas visuales. Esos diagramas entonces, pues los llevo entonces, como ven acá, a una pared donde entonces pinto, dibujo lo que sale de ese proceso. Mi nombre es Junior Mentado, soy artista visual, formo parte de la comunidad Copincha. Voy a mostrarles acá algunos de los proyectos dentro de una especie de, digamos que, empresa colaborativa que he creado, que yo denominé DOT, que serían las siglas de Desarrollo de Obras Tecnológicas, con el fin de apoyar desde el medio del arte las obras de artistas, compañeros, colegas que tuvieran algún tipo de roce con la tecnología. A raíz de eso, pues, he realizado varios proyectos y, bueno, voy a mostrarles algunos. Bueno, en primer lugar tenemos la CNC, una CNC construida todo con materiales reciclados. En nuestro contexto es un poco complicado conseguir, digamos que, los materiales idóneos, y hay que buscarse, ingeniarse la manera de crearse sus propias herramientas. Y bueno, esta básicamente ha sido una CNC construida y creada con materiales reciclados que podemos encontrar en nuestro contexto. Tenemos también una obra que también utilicé materiales reciclados, empleo de herramientas digitales como láser, cúter láser, en fin, que se llama Autopoiesis, donde consiste en un brazo robótico donde con un sensor que tenía puesto en mi mano grababa los movimientos de la mano que creó esa obra, ese brazo, y después esa programación se le pasó a la misma y es la replicaba en la galería. Un poco hablar de ese sistema contemporáneo de reciclado, de cómo reafirmarse, de cómo autocrearse. De ahí viene también el término autopoiesis, que como titulé, ahora ya puede ser capaz de autorreproducirse al tener digamos, copiar la mano que la creó, ¿no? Una de las obras que hemos realizado, que ha sido como más utilitaria desde el mismo medio del arte, ha sido la creación de una consola para el medio audiovisual, que sirve para lo mismo, para efectos especiales como para la dirección de arte, donde de manera inalámbrica podíamos controlar diferentes dispositivos. Durante mucho tiempo en el cine lo que usa es, en Cuba, lo que usa es cableado, y siempre pueden existir accidentes, los cables pueden no funcionar, un actor en una acción determinada puede zafar ese cable, y estaba la necesidad de que fuera de una manera inalámbrica, y entonces nos dimos la tarea, dada
digamos, estaba el problema latente y nos dimos la tarea de crear esta consola para un poco que suplir esa necesidad dentro de la creación audiovisual acá en nuestro país. Las infraestructuras de bolsillo son infraestructuras que son simples, son autocontenidas, funcionan bien offline, de manera offline y online. También se adaptan a hardware modesto, por tanto permite a las personas acceder, es decir, tener una mayor accesibilidad desde una amplia gama de dispositivos, en un contexto donde la conectividad es o escasa o nula o cara. Lo que intentamos hacer con Copinchapedia es extender estas prácticas co-creativas con estas infraestructuras de bolsillo para poder entonces poder usar al mismo tiempo o aprovechar tanto canales como más formales como también canales informales como lo es el paquete semanal, que es un caso muy particular del contexto cubano.